partido. Primer partido, un equipo como Costa Rica. Tenemos que estar pendientes. Ya hemos hablado de lo que pretendemos hacer. Ofensivamente, yo quiero que juguemos todo el juego transición, por lo menos toda la primera parte. Tenemos que calentar fuerte, muchachos. ¡Un, dos, tres, Dominicana! Ahí, vamos a ver, esa es la primera opción. Si no lo tenemos, ya estamos listos para jugar arriba. En transición. ¿Me entiendes? Sí. Tenemos que meterlo en foul los primeros minutos del juego. Vamos a calentar bien. 1, 2, 3, más importante fue que ganamos el partido, era el primer juego. Pienso que fuimos por momentos bien, otros momentos ya jugando con la ventaja. El liderazgo de cada uno de los muchachos pues debe ponerse de manifiesto en ese tipo de situaciones. No debemos permitir que ese tipo de cosas ocurra. Lo más importante, contraataque, después la transición y si no, jugamos media cancha. Con paciencia, muchachos. ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, Dominicana! Ahí en el codo, pero nosotros vamos a trabajar ahora en la noche encima de eso, tú sabes. Oh, tiene un pequeño golpe aquí en el codo, vamos a chequear ahorita, vamos a poner hielo y ultrasonido y seguir trabajando. Bueno, la Federación Dominicana de Baloncesto en el ranking mundial de 214 federaciones, estamos en el lugar 18. También en el ranking de América de 42 federaciones, estamos en el lugar 5. En estos precisos momentos estamos aquí en Panamá, en el Centro Básquet. Ya dimos el primer paso, que es clasificar entre los primeros 5 para el nuevo sistema de competencia que comienza a partir del 2017. Y precisamente en estos mismos momentos estamos con la selección U17 en Zaragoza, España, compitiendo en el Mundial de esa categoría. Y en el mes próximo vamos a Valdivia, Chile, a competir en el U18, lo que es premundial U18 masculino, clasificatorio para el mundial U19. Y en el mes de agosto la federación va a competir el centro básquet de 15 años masculino y femenino
que va a ser en Puerto Rico, Patilla, alrededor del 16 hasta el 24, femenino y después masculino. Es una oportunidad especial poder representar el país mío, algo que me puede ayudar mucho a mí en el futuro. O versatilidad, alguien que puede entrar al juego y jugar diferentes posiciones, ayudando a tirar de afuera, o usando los best match de los gente grande, o jugadores pequeños. Todo el mundo se lleva bien, yo lo conozco a los muchachos por tiempo, ya tú sabes, tuve que ya. Ya nosotros todos somos amigos por siempre. Es una experiencia que nos unimos aquí todos y después para la vida entera somos amigos, tú sabes. Yo jugué en la Universidad de South Florida el año pasado, me gradué este año, ahora yo voy a jugar profesional. A todos mis compañeros yo les deseo lo mejor, que todos tengan todo lo que ellos desean y que sigamos ganando y ellos que tengan su success individual. En estos 75 años, descubrimos que hemos sido nosotros quienes resultamos motivados. Motivados por lo que eres, lo que representas y lo que inspiras. De ti aprendimos la grandeza de la fe en la realización de metas y confirmamos que no hay alguien más comprometido que un dominicano con ganas de llegar lejos. Contigo entendimos que eso que arde en el pecho es el deseo de seguir adelante y darlo todo por un mejor país, por los valores que vemos en ti, por el camino recorrido juntos y por lo que nos queda por caminar. Somos más dominicanos que nunca. Cada vez más abundantes. Trabájala, porque de la tierra sacas lo que pongas en ella. Para que crezca como estás creciendo tú, necesitarás de una mano amiga que te ayude a crecer lo mejor de ella. En Ferquido tenemos más de 2 generaciones dedicadas a la investigación y al suministro de insumos para ofrecerte nuevas respuestas a las preguntas de siempre, bajo una filosofía de constante innovación que ayuda a rendir tus cosechas. Siempre busca el sello de la Q, que significa innovación desde 1956. Ferquido, crece lo mejor de aquí. Impresionante victoria de los Medias Blancas. 7-0 sobre los Medias Rojas. ¡Qué partidazo, señores! ¡Ganamos! 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 Oye, Rojo, creo que te equivocaste de locker. ¡Rojo! Yo no soy rojo, yo soy blanco. ¡Dije blanco! ¡Blanco! ¡Soy yo, Juanito, su compañero! ¡Rojo! ¡Blanco! Pero estoy irritado. Si pica bueno, tiene hongos, échale Fresh Sport, tal como indicado. Paso ya lo dimos, que es clasificar. Ya el nuevo sistema de competencia que comienza la primera ventana, un sistema de competencia muy parecido al de fútbol, en octubre. Clasifican 5 equipos de Centroamérica, 5 equipos de Sudamérica, Estados Unidos y Canadá, y después los 5 equipos que no clasifican hacen un repechaje, se forma un grupo de 16. Y comenzamos con la primera llave, que es nosotros ir a Puerto Rico ir a Dominicana, nosotros ir a Estados Unidos ir a Dominicana. Eso va a servir, lo que quiere FIBA es tener el baloncesto en nuestra propia casa. Listo para este partido con el conjunto de México, con
mucho entusiasmo en los jugadores, en los dirigentes, todos después de haber ganado estos primeros dos partidos, con confianza de que podemos estar consiguiendo nuestra tercera victoria. Así que paciencia en esa 43, paciencia, que después cuando ellos vean que no está saliendo eso, nos van a dar la oportunidad de salir con el tiro. ¿Entiendes? Pendiente con eso, muchachos, pendiente cada uno de nosotros. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos. Del conjunto de México, un gran trabajo de Sadiel, gran trabajo de Coronado, gran trabajo de Víctor Lee, de Eloy Vargas, que sobre todo debajo de los tableros estuvo imponente. Vamos, ahí está bien, como se ve. Mira la rodilla, mira. Está bien, yo soy 7 pies. Hey, it's too cold though. No. It's too frío, yes, it is. It's too frío. Sir, this is peligroso, man. Peligroso. Right, right. That's nice. 2 minutos. Pero necesito para mañana ganar, seguimos, ganamos. Ganando. Tradúcele, Eloy. ¿Qué quiere decir? Que mañana necesita eso para seguir ganando. Eso fue lo que quiso decir. Mire, muchachos, buen trabajo. Muy buen trabajo. Nos merecemos un aplauso y sí, muy buen trabajo. Ok, todavía estamos en la primera fase del torneo, necesitamos seguir trabajando. Mañana tenemos Islas Vírgenes y ese juego es importante para nosotros porque lograríamos el primer objetivo de lo que vinimos a buscar aquí. Cuando llegue a cero, tú me das y yo me voy, nos damos de victoria. No lo digan los mismos, papá. Partido muy importante, ya que es el último partido de la serie regular. Ganando el partido de hoy, quedamos en primera posición en la primera faceta del torneo. Hoy hemos preparado mucho los muchachos psicológicamente, ya que hemos tenido 3 partidos de manera consecutiva. Los juegos son temprano en la tarde, no tenemos tiempo para entrenar. Hemos revisado mucho los videos de los equipos contrarios. Y eso creo que nos dará mucha oportunidad de quedar en primer lugar en esta etapa y seguir avanzando. Nosotros lo que más nos conviene es mantener el ritmo de juego. Eso es lo que más nos conviene a nosotros, mantener nuestro ritmo de juego. Vamos a seguir jugando, vamos a seguir haciendo el esfuerzo, vamos a seguir sacrificándonos cada uno de nosotros. Ellos son 9 jugadores. Nosotros podemos cansarlos, son 9 jugadores. Podemos meterlo en foul. Esa debe ser la estrategia del juego de hoy, muchachos. Vamos a lograrlo, vamos. ¡1, 2, 3, Dominicana!
vamos para otro lado, vamos a querer hacer otra cosa. Hay que enfocarse en jugar. Tenemos que enfocarnos en jugar. Hay que hacer las cosas que es básica del juego. Los felicito a todos, los felicito a todos. Yo creo que hoy merecemos un aplauso bien fuerte. Bueno, pienso que estamos bien, trabajamos duro antes del torneo para eso, porque este es un torneo donde ya las prácticas son limitadas, o sea, que ya tenemos 2 días que no hacemos prácticas, no solamente por 2 días corridos de juego, sino también por las horas de los juegos, pero físicamente lo veo bien, estamos bien. Ahora este juego terminamos con José con un pequeño dolor por un golpe que se dio, pero creo que para mañana todos estaremos ready. Hay un lugar tan especial, tan especial, donde yo contigo quisiera estar. I have a role on this team, and I'm just to come here and play defense and rebound and balance the team out and just help us win games. And that's my role, and I take my role, and there's no problem with that. And I feel like I can do my role with this team. And I'm happy about it, and I think everyone else enjoys me here, so it's a good deal. It's my first time having the Dominican on my chest, and it's an honor. It's an honor. It's really an honor. It's one of my dreams, and I'm very happy to be here. Tierra hay que respetarla, hay que protegerla para que sus frutos sean cada vez más abundantes. Trabájala, porque de la tierra sacas lo que pongas en ella. Para que crezca como estás creciendo tú, necesitarás de una mano amiga que te ayude a crecer lo mejor de ella. En Ferquido tenemos más de 2 generaciones dedicadas a la investigación y al suministro de insumos para ofrecerte nuevas respuestas a las preguntas de siempre, bajo una filosofía de constante innovación que ayuda a rendir tus cosechas. Siempre busca el sello de la Q, que significa innovación desde 1956. Ferquido, crece lo mejor de aquí. Buen partido, ¿eh? Mi hombre, Coge Aire es un monstruo. ¿Quién es Coge Aire? Coge Aire lo que te da una mariana. ¿Pero quién es Coge Aire? ¡Coge Aire! ¡Ay, ahí viene! ¡Coge Aire! ¡Hey, muchachos! ¡Buen partido! ¡No aguanto! ¡Bye, bye, chicos! Oye, muchacho, ¿tú también? Alguien tiene que decirle algo. Si pica bueno, tiene hongos, échale Fresh Sport, talco medicado. En estos 75 años, descubrimos que hemos sido nosotros quienes resultamos motivados. Motivados por lo que eres, lo que representas y lo que inspiras. De ti aprendimos la grandeza de la fe en la realización de metas. Y confirmamos que no hay alguien más comprometido que un dominicano con ganas de llegar lejos. Contigo entendimos que eso que arde en el pecho es el deseo de seguir adelante y darlo todo por un mejor país. Por los valores que vemos en ti, por el camino recorrido juntos y por lo que nos queda por caminar, somos más dominicanos que nunca.
visión es nosotros clasificar al Mundial y después también para clasificar los Juegos Olímpicos. Sé que hay un buen camino, hemos crecido, pero todavía tenemos mucho espacio por crecer. Nosotros esperamos en poco tiempo, nosotros estar entre los 10 primeros lugares del mundo. Estoy bastante bien, físicamente y con el equipo, porque hasta ahora hemos competido y hemos jugado nuestro primer partido. Creo que hay buena química, muchísimas cosas que mejorar, pero para eso estamos entrenando. Bueno, al equipo yo le puedo aportar muchísimas cosas, aparte de lo que Melvin quiera. So, ya tuviste que él me está trayendo de la banca. Es un rol que yo me adapto muy bien. No tengo ningún tipo de problema con eso. Simplemente entrar, hacer el trabajo mal que se está haciendo. Para eso estamos afuera, para mirar lo que está resultando y lo que no está dando resultados. Y lo de la banca tenemos que venir a traer energía positiva al equipo. Eso es algo con lo cual yo me identifico ahora mismo en este equipo. Es diferente, tú sabes que el año pasado había muchos jugadores que tenían o que habían jugado ya torneos de manivel. Y ahora, como tú dices, tenemos un equipo bastante joven. Creo que estamos bien, creo que es uno de los equipos que más podemos correr por la cancha. Tenemos la ventaja en la estructura, pero creo que nosotros podemos hacer un buen trabajo, los muchachos. Aparte de que hay veteranos, pero los veteranos también son rápidos, como Real y Víctor Rey. Son jugadores que pueden correr la cancha bastante bien y eso es una de las principales ventajas que tenemos nosotros. Bueno, yo espero que nos vayamos con una medalla. Claro, queremos hacer la ilusión que tenemos todos, pero sabemos que tenemos que trabajar fuerte porque no va a ser nada fácil. País, representar 10 millones de personas, eso es loco para mí. Súper orgulloso de que dieron la noticia, no sé qué estaba, me presentaron todito, me llamó mi papá y todo eso, estoy súper contento conmigo, por lo logro que he tenido, por cómo he trabajado y lo que he conseguido. Vamos a ir cogiendo el ritmo, pero bien, hemos gustado el desayuno, siempre hablamos. Ya hemos jugado con estos veteranos, los jóvenes, la mayoría hemos jugado allí en la Liga Dominicana y seguir mejorando como equipo y creo que el primer paso de nosotros es entrar a la semifinal. Después de la semifinal todo se puede dar. Siempre voy a estar ahí ready para el chance. Que me den el chance, lo que el manager me pide yo lo voy a hacer. Meter, hacer balón, meterla, lo que sea. Yo voy a estar el 100% siempre para dar lo mejor para mi equipo. Yo describo al hijo mío como un muchacho tranquilo. Hace lo que le gusta. Desde la barriga se puede decir que mis hijos son atletas. Pero al tener el Club Mauricio Báez cerca ahí, se fue involucrando en ese deporte. Claro, yo siempre estoy detrás de mis hijos con una toallita y una botellita de agua. Yo sé que mis hijos juegan sin miedo, que juegan para ganar. Yo creo que eso es lo más grande para un atleta, representar su país. Entonces yo siento que yo soy parte de eso. Y todo el tiempo vivo orgulloso. Sí, allí en la República Dominicana, allí en la capital, jugando pelota mi vida entera. Después de que me mudé a los Estados Unidos, Nueva York, fue que empecé a jugar baloncesto. A lo primero yo odiaba el baloncesto, no me gustaba mucho, pero después me sentí como un amor al deporte. Y después me empecé a practicar, mejoré mucho sudor, me puse a trabajar mucho. Ahí en high school fue que me fue muy bien también y me dieron una beca a Marymount College. Alguien de la selección llamó a mi papá y me dijeron que estaba interesado para yo ir allá y practicar con el equipo, a ver y darme el ojo. Y después, el año pasado, el equipo fue a los Panamericanos, pero no pude ir por algo que pasó con los papeles. Y me dijeron que siga trabajando, que habrá muchas más oportunidades. Y este fue el año que me dieron esa oportunidad, me fue bien también. Y gracias a Dios estoy aquí con el equipo. En sus inicios jugaba béisbol. Su papá era de la selección nacional, su padre. Pero cuando salieron para Estados Unidos, allá las escuelas le invitaban a otro fútbol. Y así fue que empezó el básquetbol en inglés. Siempre cuando viene a Santo Domingo, lo primero que coge para la cancha. Él juega para Merrimack, es en Boston. La división número 2 de la NCAA.
deseamos mucho eso, porque se lo merece. Muchacho humilde, sencillo. Él jugó allá en la cancha de los Mameyes. Jugó cuando estaba pequeño. Y de ahí entonces fueron para Estados Unidos. Antes de entrar a la universidad, ya él estaba practicando basquetbol y se decidió por el basquetbol. Después que juegue con este, yo no se va para la clínica, porque mira, el cuchillo él tiene. Es peligroso. Hoy vamos a tener una defensa 12 que la vamos a convertir en 32. No estamos robando bola, no estamos presionando a nadie, solamente estamos aguantando. Vamos, vamos a la victoria. Vamos. 1, 2, 3, Dominicana. Tapón y no estamos buscando al foul, sea cual sea la jugada que nosotros llamemos, sea cual sea, síganla jugando. Vamos. 1, 2, 3, Dominicana. Nadie nos quite eso de la cabeza. Un partido no hace nada. Debemos sentirnos orgullosos ahora mismo que batallamos hasta el final y que todo el mundo nos daba como un equipo que no teníamos oportunidades para estar donde estamos y de dar la batalla que hemos dado. Bueno, lo que le voy a decir, muchachos. Nosotros vinimos aquí a jugar un torneo. No habíamos perdido un partido. Ahora es que tenemos que probar si nosotros en verdad estamos preparados. Ahora es que en verdad tenemos que probar si en verdad estamos preparados. No pueden bajar la cabeza. No le enseñen la cabeza para abajo a nadie. Siéntanse orgullosos del trabajo que ustedes hicieron ahí. No se dio, no se dio. No se dio, no se dio. Ellos ahora lo están pensando. Ellos lo están pensando, lo están sufriendo. Porque ellos no pensaron que iba a ser así. Sí, vamos muchachos, vamos. Siéntanse orgullosos, muchachos, vamos. Vamos, Juan. Buen partido, ¿eh? Mi hombre, Coge Aire es un monstruo. ¿Quién es Coge Aire? Coge Aire lo que te da una mariana. ¿Pero quién es Coge Aire? ¡Coge Aire! ¡Ay, ahí viene! ¡Coge Aire! ¡Hey, muchachos! ¡Buen partido! ¡No aguanto! ¡Bye-bye, chicos! ¡Oye, muchacho! ¡Tú también! Alguien tiene que decirle algo. Si pica bueno, tiene hongos, échale Fresh Sport, talco medicado. En estos 75 años, descubrimos que hemos sido nosotros quienes resultamos motivados. Motivados por lo que eres, lo que representas y lo que inspiras. De ti aprendimos la grandeza de la fe en la realización de metas. Y confirmamos que no hay alguien más comprometido que un dominicano con ganas de llegar lejos. Contigo entendimos que eso que arde en el pecho es el deseo de seguir adelante y darlo todo por un mejor país. Por los valores que vemos en ti, por el camino recorrido juntos y por lo que nos queda por caminar, somos más dominicanos que nunca.
tierra hay que respetarla, hay que protegerla para que sus frutos sean cada vez más abundantes. Trabájala, porque de la tierra sacas lo que pongas en ella. Para que crezca como estás creciendo tú, necesitarás de una mano amiga que te ayude a crecer lo mejor de ella. En Ferquido tenemos más de 2 generaciones dedicadas a la investigación y al suministro de insumos para ofrecerte nuevas respuestas a las preguntas de siempre, bajo una filosofía de constante innovación que ayuda a rendir tus cosechas. Siempre busca el sello de la Q, que significa innovación desde 1956. Ferquido, crece lo mejor de aquí. Hasta en la plata. La soga en la... Mira, tengo 5, no. Nos hemos sentido contentos. Nos hemos sentido contentos del trabajo que ustedes han realizado, que están realizando. Pero mucho más lo estaremos cuando podamos colgarle en el pecho de cada uno de ustedes esa medalla de bronce que nos está esperando. Chato, vamos a buscar el jugador. Vamos a buscar la medalla. Señor, te damos gracias, Señor, por habernos traído aquí una vez más, Señor. Te pedimos que nos cuide y nos proteja durante este partido, Señor, que nos haga lastimado, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que nos mantenga unidos en todo momento, Señor, que nos mantenga en los momentos más difíciles, que nos mantenga unidos, Señor. Cuídanos, bendícenos, líbranos de todo mal, bendice a nuestros familiares siempre. Esto te lo pedimos en nombre de tu Jesús. Amén. Amén. Hey, muchachos, vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. ¡Un, dos, tres, Dominicana! Tampoco te van a regalar nada. Entonces, ustedes necesitan mantenerse jugando fuerte, mantenerse jugando activo. Perdimos este cuarto por 6 puntos. Entonces, tienen que saber que jugando que estamos. Es jugando que estamos, vamos a jugar. Yes.
sin maná. El peso me pecho. Dile tú, dile tú. Ya, el peso me pecho. Tranquilo. Yo trabajo y vamos duro. De otro medio día del país. Dominicana, para mi familia, mi mamá, mi mujer. Para mis hijos, también, para mi papá, para everybody. Dominicana, I love you forever. Otro de un para el río. ¿Cuándo es? Un saludo para mi hermano el Mellito. Yo le dije que vamos a ganar una medalla. Mira, Mello, te lo mío. Y los muchachos que lo cortaron en la selección, Juan, como quiera. Eso va para ustedes. Jerry Juan, Jonathan, Mellito, Tongo. Juan Guerrero de los mismos. Ay, pero que lambón tú eres. No, de verdad. Eso son ustedes, muchachos. Estoy súper contento, tuvimos la medalla de bronce, fuimos el equipo más dominante de todo el torneo, aunque perdimos un solo partido, pero ese juego lo dominamos tres cuartos del juego y estamos muy orgullosos de nuestro equipo y de nuestros muchachos. Bien, miren, al final del día felicitarlo a todos por el trabajo, las gracias por la oportunidad y gracias a cada uno de ustedes por el comportamiento. Yo creo que trabajamos para lograr esto. Pudimos haber tenido más, pero lo que Dios nos da es lo que nosotros nos merecemos y debemos aceptarlo con humildad. Así que felicidades a todos, éxito y mucha suerte. Se acabó la cabiadera. Arrancamos la vuelta para atrás. Bronce. A descansar por lo menos ahora.